¿Qué tal? Nos volvemos a reencontrar hoy miércoles con toda la información. En este caso, el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 se va a llevar a cabo aquí en Gobernador Gregores la Expo Septiembre en el Salón Comunitario Héctor Tomás Najot. Artesanos y manualeros de todo el país van a estar participando en esta Expo Feria Artesanal enmarcada en el mes de septiembre. Además va a haber música y otras expresiones acompañando a los participantes y dándoles el marco adecuado a la presentación de los artesanos. Para mayor información, si usted está interesado, puede dirigirse llamando al teléfono de contacto 2966-617832 del señor Ángel Pérez o al 2966-635341 de la señora Gladys Martínez. Hoy ha comenzado una capacitación en el Quincho de Ahoma, aquí en nuestra localidad. Esta capacitación se logró a través de un convenio que hace el municipio con la gente de Ahoma. En este caso, para ampliar este tema, estuvimos allí. Por supuesto, hablamos con el intendente municipal, Héctor Vidal. Hemos venido trabajando durante todo este tiempo en distintas reuniones con Ahoma y el secretario general del gremio, el amigo Castro, para poder llevarle a los ciudadanos de Gobernador Gregores, más que nada a los desocupados, una alternativa para que agreguen a su currículum, que es muy importante en este caso de manejo de maquinaria pesada y algunas de esas cuestiones que hacen al trabajo minero. Sabemos que siempre que vamos a golpear una puerta en las distintas minerías, en las distintas localidades donde se lleva adelante esta actividad, te piden experiencia. Entonces nosotros hemos, en las reuniones, siempre el reclamo nuestro con el diputado y los concejales que nos acompañan es que nosotros queremos que nos tomen la mano de obra local, que es donde tenemos la desocupación, y bueno, uno de los avances para que eso pueda ir ocurriendo no es que van a tener trabajo en un futuro cercano, sino que con el tiempo y con esa certificación que se van a llevar, va a ser más fácil para que lo podamos insertar en el mercado laboral. Héctor, eso que decía justamente ahora último, se recalcaba, ¿no? Porque por así la ansiedad de los chicos llamará que, bueno, quieren entrar a trabajar mañana. Lo principal entonces que se busca es darle las herramientas para que en el momento que encuentren la vacante estén preparados y tengan esa ventaja también, tal vez con el resto de algunas otras localidades que también van a necesitar mano de obra. Claro, claro. Vos lo dijiste, Luis, la verdad que nosotros aspiramos a que nosotros tener la gente capacitada acá en Gregorio y no que tenga que salir la empresa a buscarla a otro lado o afuera de la provincia, sino tenerla acá. Yo creo que de esta manera y trabajando en conjunto, que es lo mejor que podemos hacer, le vamos a ir llevando soluciones a los desocupados que tenemos acá en Gregorio, que no son pocos. Acá tenemos varios y bueno, tenemos un cupo para hoy, pero vamos a seguir realizando cursos para que poderles llevar una sabiduría, porque como siempre decía un profesor allá en la escuela, que el aprender no ocupa el lugar, ¿no? Bien, entonces esto está programado para que se mantenga en el tiempo, teniendo en cuenta que por allí capaz que quedó algún chico fuera de este cupo, llevarles la noticia de que, bueno, más adelante se puede llegar a dar este como otros cursos también. Claro, sí. Yo estoy trabajando también con el delegado que tiene la UOCRA, en la delegación de la UOCRA local, también para poderle llevar un curso a los desocupados que tenemos en ese sector, en el sector de la construcción, que también tenemos un número importante, y bueno, no somos ajenos a la realidad económica que vive nuestra provincia y tampoco el país, así que bueno, esperamos que se vengan mejores tiempos y podamos por lo menos avanzar con estos cursos, tener a la gente capacitada y bueno, después buscarle una alternativa laboral, que sabemos que es importante en los tiempos que corren. Esto surge seguramente de, bueno, cada una de las entrevistas que tenés en la municipalidad, donde mucha gente se acerca a pedir trabajo. Claro, sí. Nosotros, yo en el municipio, siempre constantemente estoy atendiendo gente y la demanda de laboral es importante. Por ahí uno no tiene la herramienta en cuanto a eso y uno sabe de las necesidades. Por ahí,
cuando uno no puede dar una alternativa laboral, es algo que por ahí uno se va triste a su casa, pero siempre buscándole la vuelta y viendo de qué lado, cómo podemos hacer para llevarle la solución a ese vecino que está pasando por ese momento. Seguimos en este caso con el tema de las capacitaciones que se llevaron a cabo y comenzaron hoy precisamente en el quincho de La Oma. En este caso se refiere a esta capacitación de jóvenes el concejal Eduardo Baldón. Es importante que la gente se pueda capacitar. A mí me ha tocado estar un montón de años dentro de Vialidad y sé que es muy importante. Y más porque acá hay chicos que recién están empezando. Cuando van a presentar un currículum, aunque tengan un respaldo como lo que van a tener de esta certificación del curso, les va a servir mucho. Bien, en este caso, por lo que vemos, han articulado con AOMA para poder más o menos tener los contactos de quienes van a dar estos cursos. Sí, mirá, esto viene ya de un rato. Yo me acoplé a lo que venía trabajando el intendente y el diputado del pueblo. Y tuvimos una charla con el secretario general hace unos días y bueno, resultó esto de poder tener la posibilidad de darle una preparación y una capacitación a los desocupados y también articularlo con Vialidad y la municipalidad para poder mejorar un poco en la preparación de cada personal que esta dependencia tiene. Este curso consta de teórico y práctico como la mayoría, ¿no? Sí, es teórico y práctico. Seguramente hasta el jueves va a ser teórico y a partir de la otra semana van a empezar las prácticas. Trabajan obviamente en conjunto con municipalidad para tener, digamos, un registro como el que habrá de la gente desocupada principalmente en estos tiempos. Sí, mira, esto nace a raíz de la desocupación que hay en el pueblo y tenía AOMA también un listado de gente desocupada. Nosotros, por nuestra parte, también hemos aportado con algunos desocupados que los han ido a ver, como el diputado del pueblo, como el intendente. Entonces, hicimos un conjunto de situaciones y podemos estar ocupando este espacio hoy. Bien, vamos a aprovechar, Fito, para preguntarte, hace ya creo que un par de meses que has asumido en este cargo, ¿realmente te has encontrado con lo que esperabas o está un poco más complicada la situación o no tanto? Sí, mira Luis, ya vamos para unos meses y la verdad que yo pensaba que la situación era distinta, está mucho más complicado de lo que yo veía y también se complica un poco la situación al no contar siempre con el consenso de todos para que saquemos algo en concreto, ¿no? Bien, ¿la situación que se está viviendo en el Consejo Deliberante tiene que ver un poco con esto? Sí, tiene que ver y mucho porque hoy si el Consejo estuviera en otras condiciones estaríamos trabajando todo en conjunto, que es lo que tendría que pasar. Y bueno, estamos esperando que se resuelva toda la situación y podamos trabajar como tiene que ser. El diputado por pueblo de nuestra localidad, Claudio Barría, también se refirió a este tema. Hoy tenemos una gran problemática, el problema es la demanda de trabajo que hay en la localidad y creo que este es el primer paso para poder acortando la distancia y que por ahí darle la posibilidad a los jóvenes de que vayan teniendo un trabajo de manera rápida y que ya estén capacitados. Me parece que hoy dimos el primer paso, la verdad que estoy muy contento y muy agradecido a la gente de AOMA por el gesto que tuvieron con nosotros, al secretario general y también a Juan, porque desde el primer momento estuvimos reunidos en Puerto San Julián y bueno, nos ofrecieron esta alternativa, la cual no dudamos en ningún momento. Así que bueno, ahora esperando que los chicos se puedan capacitar y que den lo mejor de ellos para poder tener una salida laboral, ¿no? Que en definitiva es lo que todos estamos buscando. Esto habrá una segunda etapa y si hace falta una tercera también, por la cantidad. Sí, tal cual. Y también la idea es que no sea este grupo, sino ir sumando y ir renovando. Hoy se eligieron 30 personas, pero la idea es seguir trabajando, sabemos que hay más. Y en realidad lo que se hizo fue, según el listado de desocupados que tenía este gremio AOMA, más la municipalidad y algunos que también tenía yo, nos pusimos de acuerdo entre los tres y se eligió lo que tenían un poco más
que estaban más asentados en la localidad, jóvenes de acá de Gregores, que tienen entre 18 y 25 años, que son los que por ahí algunos no han ido a estudiar y se han quedado en su casa. Y bueno, hoy tienen la necesidad de un trabajo, entonces por ahí se buscó capacitar para que tengan una amplitud y se puedan perfeccionar en este rubro que es el de la minería y también el manejo de máquinas para poder sumar a su currículum y poder tener otra alternativa, ¿no? Claudio, teniendo en cuenta que también muy cerca de aquí han comenzado algunos trabajos que tienen que ver con la represa también, ¿esto les puede posibilitar a muchos chicos de acá poder estar en buena posición al momento de conseguir un trabajo allí, ¿no? Sí, sin duda. Eso es lo que buscamos. En realidad, el curso, en definitiva, le va a servir a ellos para sumar experiencia a su currículum, para tener conocimiento. Y bueno, esa es la idea, que ellos después, a través de este curso, se puedan defender y puedan tener... Cuando puedan hacer una entrevista, digan que saben manejar una máquina, que... Más allá de que tengan 18 años, es importante que lo tengan. Entonces, eso es lo que buscamos, que ellos puedan capacitar, que se enriquezcan en conocimiento y que después lo puedan ejercer a través de su trabajo. Todavía le queda mucho camino por andar, pero la idea es que ya teniendo este conocimiento básico, seguramente le va a servir para eso, para poder tener un trabajo y conocimiento sobre el manejo de máquina, ¿no? Decían ustedes que, bueno, también han articulado y han charlado con... Wocra, ¿ya están trabajando en un proyecto para algo parecido? Sí, con Wocra lo dijo Héctor en su momento, le está buscando la alternativa para ver, para orientar más que nada en el rubro ese que es específico sobre, más que nada sobre la construcción, en lo que es electricidad, gas, y Héctor está trabajando en buscar un capacitador y poner cuanto antes en funcionamiento un curso para ese personal. Se está hablando con la gente de Wocra permanentemente. Y bueno, eso es lo que se busca. Hoy nos tocó a OMA, mañana será Wocra y bueno, y así vamos a seguir hasta donde se pueda y siempre capacitando, buscándole priorizar los chicos de acá de Gregores y bueno, la gente que está hace un tiempo considerable en la localidad para que puedan tener un conocimiento y una alternativa más cercana a un trabajo, ¿no? La Dirección de Deportes Municipal está informando que se suspenden las actividades en la cancha del gimnasio Evita 92, esto hasta el jueves 30 en el horario de 17 a 20 horas, por motivos que se estará realizando el intercolegial de futsal de la Escuela Agropecuaria número 1. Ayer les estuvimos ofreciendo, por supuesto, lo que fue el encuentro de payadores que se llevó a cabo el fin de semana en las instalaciones del Salón Comunitario, aquí en Gobernador Gregores. Y bueno, vamos a seguir compartiendo porque es mucho el material que tenemos. Viene precisamente de San Carlos de Bariloche este joven que también está iniciándose en el camino y en el canto del payador, les decíamos, de San Carlos de Bariloche, el joven Jorge Garcés. Hoy que me he llegado... Pago de Gregores, donde cantan los payadores cumpliendo su apostolado. Yo aquí me he llegado y alzo verso en esta noche. Digo sin reproche y al público me dirijo porque le canta hoy un hijo nativo de Bariloche. Por ser joven y argentino, por ser joven y argentino, levanto mi copla al viento. Con un montaraz acento que encontré por los caminos, con mi decir cristalino me brota mi decimal. Salga bien o salga mal, pero en diferentes matices, cultivo las gauchas raíces de nuestro hacer tradicional. Y con todo gran valor, y con todo gran valor del canto me hago dueño. Traigo mi lindo sueño en el arte del payador y voy poniéndole el valor aunque me cueste un esfuerzo. Yo del rumbo no me tuerzo y lo hago humildemente para llegarle a mi gente y brindarle mi gaucho verso.
Recuerdo cuando empecé. Recuerdo cuando empecé con mis sencillas presiones. A la par de los fogones, mi verso humilde alcé. Con coplas que de un casé que yo pude aprender. Y me podrán comprender, lo hacía con gran fervor. Como si apenita mi cantor quería de mi alma florecer. Recordaré aquellos días. Recordaré aquellos días como fines del 2010. Cuando un amigo esa vez a mí él me decía que un festival allí había y si quería yo cantar. Y yo sin muchas vueltas dar, ahí nomás le acepté. Y con toda mi sencillez esa noche me fui a presentar. Y desde aquel momento, y desde aquel momento arranqué a andar los caminos barilochense y río negrino con un criollo sentimiento, abrazando mi instrumento seguiré con gran fervor. Tal vez por ser luchador con sacrificio y empeño, desde mis pagos sureños, con acento de payador. Muchas gracias. La guitarra, porque de eso se trata. Es tiempo de payada, es tiempo de payadores. Adelante, payadores. Hoy que pulso mi madero, mi buen amigo Contreras, a la par de mi madera, lo recibo compañero, es caminador del sendero, y que mi verso no se empañe, digo que no dañe, y en la décima me encauso, pidiendo un aplauso para el gaucho de Ibáñez. Ya me dio la bienvenida, deje que un verso le forje, mi buen amigazo Jorge, su décima enardecida en la noche de este día. Haré de coplas derroche, veré si es que encuentro el broche o imaginario caballo. Aplauso pa' mi tocayo que viene de Bariloche. Cierto que de Bariloche traigo el rumor de mi lago, la preciosura del pago lo digo sin reproche. Y en esta preciosa noche se junta la paisanada, suena la guitarra templada y el sentir lo testimonia por la amplia Patagonia, Patagonia unificada. Está claro el repertorio, lo sabe la ceremonia, bendita y gran Patagonia, sos un solo territorio.
notorio. Claro dije lo reterate. Con un vino, con un mate, con poética amistad, del lago la claridad y el dulzor del chocolate. El dulzor del chocolate, la nieve del catedral, lo vuelco en mi decimal. Y un corazón que late, y es justo un verso desate, y cantando con usted mi halago, digo sin amago, afirmado a la madera y amigazo Contreras, hábleme de su pago. Espero que un verso le halle. Mi pueblo está en un valle, en un corredor del viento. El monte en sus aposentos se acampa entre los risqueros. Además aclara el quiero en honor cultura como hay paisanos chiveros. Cierto, la Patagonia chilena, su Patagonia rural, arriando su decimal con una copla tan plena. En la copla ajena quiero decir, en mi forma de transmitir, con este canto de patriotismo, y en mi pago del turismo se suele vivir. Trae del Nahuel Huapi ese cristalino canto, respeto sacrosanto que puedo encontrar en ti. Analizo tu raíz, más aconsejarte quiero. Veo tu estirpe campero, te veo cantor corsario, guarde con los empresarios que quieren ganar dinero. Es una triste realidad, digo en mi canto de libertad, afirmado a mi madero, y yo decirle quiero, en un pensamiento erguido, y en el canto construido. Se adueñó del lago escondido. Por eso hay que alzar la voz, por eso hay que ser prolijo. La tierra es para sus hijos la que le ha heredado Dios, pero ahora ya somos dos. Y un pensamiento se aferra, sin declararle la guerra. Hay que luchar con valores, y somos mil payadores que cantamos por la tierra. Claro.
por la tierra. Amigo, vamos a cantar con el canto popular en mi verso que se aferra. Si mi mente no erra, digo en un pensamiento erguido, y aquí mi verso que anido, y me podrá comprender. La autoridad no podrá vencer si el pueblo está unido. Dice, si el pueblo está unido. Debe haber un hombre bicho, porque se ha inventado el dicho que jamás será vencido. Si estamos todos reunidos, se logrará esta verdad. Si el canto es sinceridad, este canto improvisado, territorio unificado que viene a ser realidad. Territorio unificado que canta en su asemejanza, que busca las esperanzas cumpliendo su apostolado, es decir, ese legado. Digo, amigo Contreras, a mi forma, a mi manera, quiero cantar, señor, por el canto de payador que no conoce de frontera. Yo ya observé su retrato del valiente jovencito, y observándolo a Jorgito queda canto para rato. Por eso un verso desato, y ya que te encuentras tú en Gregores, Santa Cruz, en el lugar el confín, gracias Guillermo Marín por defender la Mapú. Guillermo Marín, hombre de sabiduría, que con toda valía luchas en un confín. Digo, en un paladín, con un cantar armónico, mi verso que no es agónico, y el verso se desembucha por la constante lucha del payador patagónico. Solo me queda decir que fue una alegría, hermano, cantar aquí en este plano y en el arte proseguir. Los quisiera bendecir, y dejarlo aconsejado, porque firme lo he notado, pa' que nunca se deslice, y piense bien lo que dice, jamás marche usted apurado. Aceptaré el consejo de un andador del camino, que anda su destino, pienso en un reflejo. Si en mi verso me asemejo, me podrá comprender.
es poco mi saber. En una copla erguida, el arte es como la vida, es un eterno aprender. La escuela no se termina, uno aprende día a día. Días de calor, mañana fría, siempre en el alma germina. La existencia es tan divina, aunque a veces causa herida, más analizo enseguida para ir cerrando este manto, que soy aprendiz del canto como aprendiz de la vida. Continuar, hermano, por este largo camino. Está trazado el destino, no hay que aflojarle, paisano. Con un pensamiento sano, el canto que se asimile, que esta noche se perfile del alma germina. Patagonia Argentina y la Patagonia de Chile. Se unifica el territorio en pago de Santa Cruz, poniendo la plenitud con un gaucho repertorio. El futuro es promisorio, lo digo aquí donde esté, con esperanza y con fe, abrazando esta madera y agradecido con Terera de cantar junto a Garcés. Vengo desde el país de Chile, aquí al lado, a un tranco, a tiro el lazo, como diríamos la gente de campo, específicamente de un pueblito que se llama Puerto Ibáñez, ahí, al otro lado de, frente a Chile Chico, cruzando el lago, y desde ahí vengo yo, del pueblo del viento de Puerto Ibáñez, y he tenido la oportunidad de llegar esta noche a Gregores en este encuentro de payadores patagónicos que organiza Guillermo Marín, por supuesto, y que hace realidad y que por supuesto que hace carne aquí en la provincia de Santa Cruz el título Territorio Unificado. Bien, ¿hace cuánto que te dedicas a cantar y más, digamos, en lo que es la payada, la improvisación? Bueno, hace alrededor de 8 años que andamos en el camino con la guitarra, transitando diferentes lugares en la región de Aysén, que es allá donde vivo yo, provincia que sería acá. Tenemos la suerte de recorrer la mayoría de las fiestas tradicionalistas, peña, organizamos conciertos donde, independiente a ejercer el arte repentista que es la improvisación, tenemos un trabajo de varios volúmenes como cantautor y lo andamos entregando siempre en las peñas o armamos tocada para que la gente consuma esto que es la música que habla de los paisajes, de la identidad y de la gente. Así es que como payador alrededor de 5 años, recorriendo diversos escenarios, encuentros, y como cantautor cerca de 8. Siempre le pregunto lo mismo a los payadores patagónicos, ¿no? Porque se da una característica en ustedes que por allí no se da en los payadores del norte de la Argentina o del norte de Chile, no sé cómo será, que es que ustedes cantan cuestiones que tienen que ver con labores que ustedes mismos han hecho o que hacen. Muchos son peones rurales, trabajadores rurales, que se hacen un tiempito para subirse al escenario. Exactamente, sí, es algo que nos hermana y creo que es lo que hace que nos hermanemos con más fuerza. En general, los payadores patagónicos somos gente que o vivimos en el campo o hemos desempeñado labores. En mi caso, hace algunos años atrás tuve la oportunidad y la gran suerte de poder vivir acá en la provincia de Santa Cruz, de los 17 a los 22 años alrededor, haciendo trabajo por día, de puestero, en la máquina de esquila,
y actualmente vivo en el campo, en Puerto Ibáñez. Entonces, claro, cantamos a las cosas que realmente podemos palpar y que hacemos, lo que hace un hombre de campo, o el criancero que anda con las chivas, que cuida ovejas, que amansa un potro, que enseña un perro, que hace soga. Y eso es una característica y es lo que precisamente unifica mayormente los territorios, porque eso significa que nos hermanamos identitaria y culturalmente. La cultura nuestra pasa a ser simplemente patagónica, más que o chilena o argentina, es patagónica. La imagen del gaucho es el hombre rural que es fiel a la tierra y que vive según las leyes que nos entrega ella. Bien, y tal cual lo decís vos, además de esto que hermana la cultura, hermana el canto improvisado, que bueno, traspasa la cordillera en este caso, también por ahí quienes han nacido en esta zona como vos saben bien que principalmente lo que es provincia de Santa Cruz y hacia la cordillera, medio como que en los orígenes de estos lugares han estado hermanados sin conocer inclusive frontera. Las fronteras con el tiempo se fueron, las fue poniendo el mismo hombre, ¿no? Pero bueno, es así también, se hermanan desde el origen. Por supuesto, dentro de los trabajos que hemos podido realizar como cantautor, payador, llevamos hace algún tiempo haciendo investigación y un poco argumentando y fundamentando el porqué de esto. Sucede mucho que desde el norte de Chile de repente llegan y nos dicen, pero ¿cómo? O sea, ustedes son gauchos argentinos, y ahí es donde cabe mencionar que el gaucho existe a nivel latinoamericano. Al sur del Brasil le encontramos en la llanada brasilera la imagen del gaucho, en Uruguay, Paraguay, Argentina a lo largo del territorio, y exclusivamente en Chile, en el único sector en que se encuentra la imagen del gaucho como habitante y como trabajadores, en la Patagonia, en la región de Aysén, por decirlo así, Magallanes. Entonces, claro, desde sus orígenes. La región de donde yo vengo, la región de Aysén, es una región que no tiene más de 150 años. Se pobló por chilenos que salieron a fines del 800 desde el centro sur del país, de lo que actualmente es Lonquimay, Neuquén, Río Negro a la altura. Cruzan hacia Argentina porque por temas sociopolíticos del tiempo en Chile, la gente obrera o campesina estaba sufriendo maltrato por parte de los gobiernos de ese tiempo. Entonces migran hacia Argentina y ahí es donde sufren, adaptan y adoptan esta cultura, la transculturización. Ya no les servía el sombrero grande porque la pampa, el viento lo hacía volarse, toman la gorra vasca, adaptan el pañuelo al cuello, la bombacha. Y cuando ingresan a este territorio de la región de Aysén a poblar, traían consigo todo esto. Entonces, por ahí uno aclara, dicen, ustedes copian, no, la cultura no es copia, es se adapta. Si yo como peón rural necesito usar faja para que no me duela la cintura, no lo estoy haciendo por moda, lo estoy haciendo de manera utilitaria. Si yo necesito usar la bota caña larga para que el sudor del caballo no me joda la pierna, no es que me guste, es porque el mismo trabajo me ha llevado a hacerlo. Entonces ahí es donde las culturas empiezan a adaptarse y adoptarse. Y eso lleva a que se hermane, claro. Y después pasan los años, laudo arbitral, y se origina este tema de la división política de los países. Pero antes, incluso, han quedado familias traspuestas, quedadas de un lado del territorio de acá o de allá, y eso habla de que hubo un tiempo en que se transitaba libremente. Y también del pago del Río Mayo, viene a estar con nosotros por primera vez aquí a Gobernador Gregores, este joven que se llama Saúl Anticaneo, con nosotros, y lo recibimos con un aplauso, como ustedes saben, entregarles a cada uno de los payadores que pisan este noble escenario, en este espacio tan bonito y dignificante que a nosotros nos recibe cada vez que podemos tomar envión para este lado. De una manera sencilla, lo mismo que una astilla, pues hacían de encontrarme, mi manera de expresarme, cantando a la poesía, siempre voy con alegría, pa' cantarle a los paisanos, voy estrechando la mano, yo soy Saúl del Chalía. Escuchaba, me dice, yo lo escucho.
llamaba porque le quería contar lo que me vino a pasar. Suerte, amigo, yo imagino, solo por tomar un vino me vienen a criticar. En mi pueblo criticado, más yo soy para los puebleros, pero el corazón trovero a todos ha perdonado. A nadie hago a un lado y a todos doy mi amistad. Yo vivo la realidad y hoy tengo el alma sentida, pero es que toda la vida yo la viví en soledad. Acá le quiero contar para que usted me entienda, tal vez hasta me comprenda y me pueda interpretar. Yo solo suelo pasar meses y años enteros en el campo de puestero, de por día o de mensual, amansando algún bagual o enseñando un ovejero. Por eso me siento mal y de tristeza me empacho cuando dicen el borracho y es algún hombre rural. Yo soy un gaucho cabal que trabaja día a día, que pongo mi valentía en cada trabajo pino. Si vengo a tomarme un vino porque es esa mi alegría, borracho me han llamado y hasta han dicho pobre gaucho, de su vida no me engancho ni miro pa' los costados. Yo de frente he caminado toda mi vida, paisano, yo siempre voy por lo llano y a nadie pido opiniones. Yo sé de mis condiciones y a todo estrecho la mano. Si un vino me he de tomar, no veo cuál sea el problema. Yo no entiendo este sistema viéndose un niño drogar. Yo sentado en algún bar, no digo que sea una hazaña. Si mi apariencia lo engaña, siga nomás despacito, que yo saldré al trotecito si mi perro me acompaña. Esto lo puede entender quien viva mi realidad, envuelto en la soledad que hay en cada amanecer. Seguro me va a entender aquel criollo que es puestero, tan honesto, tan sincero, que lo encontré en el camino. Nos fuimos tomando un vino y nos consumió el sendero. Vengo del Chalía, una comunidad aborigen. Me crié ahí entre los chivos, la oveja. En esa geografía parecía la de usted acá, pero con mucho más monte. ¿Hace cuánto que te dedicas al canto repentista? Hace que empecé a andar un año recién, sí. Bueno, soy de la escuela de Guillermo Marín. Él me enseñó y él fue el que me trajo y el que me convoca a cada encuentro. En verdad, este es el tercer encuentro recién mío. Bien. ¿Y cómo te sentís en encuentro de payadores? Por ahí los payadores suelen trabajar en muchas situaciones. Puede ser animando una jineteada. Esto del encuentro de payadores es diferente. ¿Cómo lo vivís? El encuentro en sí es diferente, pero porque están otros payadores que saben. Y ahí está el temor, más temor a equivocarse. Porque cada, póngale usted en una jineteada, bueno, la gente no sabe del canto y de su medida. Pero en un encuentro tenés a muchos más compañeros que te están, no ni jurando ni nada, pero ellos saben y no te lo van a decir. Si cometiste un error, te lo van a decir, pero para bien. Entonces, es muy diferente y es mucho más lindo el encuentro. Y vale, bueno, hacer experiencia estando al lado de gente como Guillermo Marín, que tiene muchos años de payador, ¿no? Exacto. Y bueno, eso es lo que por ahí a uno le juega en contra. Ya recién está empezando y al poner un talento tan grande y tan antiguo como es Guillermo Marín, uno queda jovencito, chiquito y bueno, pero tampoco nunca me achico. Si hay que improvisar, me gusta y bueno, y si me tropiezo, bueno, un tropezón no es caída. ¿La idea es seguir con esta gira, ir a Chile también con este grupo? Si Dios quiere, el otro año o cuando nos convoquen, bueno, vamos a estar en Chile, sí, si Dios quiere. ¿Y en realidad cómo es en tu pago? ¿Trabajás en el campo como la mayoría de los payadores? Trabajo en el campo, vivo en el campo de mi viejo y muchas veces hago changa de por día para sustentarme. Y bueno, sí, en la esquila, de por día rural, ovejero. Y bueno, y por eso a eso uno tiene la realidad y no la necesidad de leer un libro, porque uno ya lo vivió.
Canto con fundamento, como le dicen. Claro. Alguien tiene, por ahí los payadores de ciudad, tienen la necesidad de leer un libro. Y uno como vive la vivencia de lo que es nuestro, del campo, del puestero, del mensual. Porque nosotros aprendemos de usted, Máximo. Y sabemos que usted ama a este pueblo y sabemos que usted le ha escrito muchas cosas hermosas. Y sabemos que usted es un galardonado de la vida por pertenecernos a nosotros. Y que ahí hay un payador entrado en edad. Y que hay un joven payador que también tiene que aprender, que se tiene que reflejar en aquellos que han pasado y que han dedicado parte de su vida, de su memoria, para estar en acontecimientos tan importantes como no dejar perder la identidad de este Gregores en una huella, en alguna zamba, en algún tipo de melodías que se le pueda poner. Es nuestro primer galardonado con un humilde presente, pero que estará colgado en su rancho. Gracias, Máximo, por tanto y perdón por tan poco, que a veces los payadores nos olvidamos de los referentes que hay en los pueblos, en las ciudades, por ahí donde andamos cantando. La Escuela Agropecuaria número 1 está comunicando que desde hoy miércoles de 10 a 16 horas se va a estar haciendo entrega del segundo informe conceptual del ciclo básico técnico, para lo cual se está solicitando a padres y o tutores concurrir para hacer entrega de los mismos. Ya nos vamos a estar despidiendo, como siempre, a través de la página de InfoClima. Compartimos con ustedes el clima del territorio nacional. Gracias por habernos acompañado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a InfoClima TV. Avanza esta semana que, por cierto, comenzó con temperaturas muy altas en el norte y en el centro del país y tendrá algunos cambios para este miércoles. Tendremos el ingreso nuevamente de viento del sector sur, un nuevo sistema frontal que va a estar ingresando por la región pampeana en primera parte del día y luego hacia la tarde-noche por el centro del país, que va a generar cambios. Pero mientras tanto seguirán siendo temperaturas muy elevadas por la tarde. Vamos a dar un repaso en cada región de nuestro país. Comenzamos por el norte del litoral. Aquí se esperan temperaturas superando los 30 grados en horas de la tarde. En el sur del litoral, Santa Fe y Entre Ríos, con mayor cantidad de nubes este miércoles y máximas de 25 grados. En Córdoba, la máxima también va a superar los 30, 25 para Capital Federal, 23 a 26 en la zona costera, con mayor cantidad de nubes, al igual que en La Pampa, con cielo cubierto y máxima de 28 grados. Así que un miércoles prácticamente primaveral y hasta me animo a decir de veranito para transitar en la provincia de Córdoba y en el centro del país. En la región de Cuyo, cielo completamente despejado, máxima superando aquí también los 30 grados y calor para el extremo norte argentino con cielo completamente despejado de nubosidad. En la Patagonia será otra la realidad, la situación de este miércoles se espera con tiempo inestable en Neuquén, precipitaciones, cubierto también en Río Negro, pero con máxima alta aquí por la tarde, luego va a ir cambiando la temperatura conforme avance el viento del sector sur. Intensas nevadas para San Carlos de Bariloche, también en Tierra del Fuego, toda la zona cordillerana, también con precipitaciones, inestable en Santa Cruz, mínima de 2 grados bajo cero, el resto también con temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados, y el extremo sur con máximas de 4 o 5 nada más, inestable también en Malvinas. Así que otra situación completamente distinta a la que se va a vivir durante la jornada de este miércoles en el centro y en el norte del país. Eso es todo por hoy. Para más información los espero en infoclima.com. Hasta la próxima. La castración reduce la superpoblación. Castración gratuita de caninos y felinos. Para solicitar turnos, ingresa a nuestra página de Facebook, Castraciones Gobernador Gregores. Teléfono de contacto 2966-338769. Lugar,
Corralón Municipal, martes y jueves de 10 a 12 horas.